Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto una vez más. Seguimos en el desarrollo de este proceso de aprendizaje. Corresponde para este día introducirnos al tema de las macros. Vamos a definir macro como una serie de comandos que se usan para automatizar una tarea repetida y se pueden ejecutar cuando es necesario realizar la tarea. Sin embargo, algunas macros pueden suponer un riesgo de seguridad al introducir virus o software malintencionado en el equipo. Pero, resumiendo, en nuestras actividades diarias, muchas veces o algunas veces, nos toca hacer actividades repetitivas, como las que el ejemplo que nos daba en el video de hoy, en el que tenemos que estar haciendo tablas que tienen el mismo formato, que, o sea, es lo mismo que hay una serie de números que hay que estarles aplicando. Sino de moneda, que hay unos textos que tienen que tener un determinado tipo de letra, color o algo así. O sea, esas tareas que hacemos bien seguido y que hasta ya a veces ya ni nos molesta, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado a hacer tanto lo mismo, lo mismo, lo mismo, que ya es como, ah, sí, me voy aquí, cambio eso. Y bien. Entonces, para eso, la macro todavía nos viene a resumir todos esos procesos y podemos automatizar todos esos pasos, ¿verdad? De hacer tantos clics, de irnos a tantos menús en una sola tarea. Eso es una macro. Entonces ahí vamos a ver la necesidad de que si hay tareas repetitivas, esas tareas que se realizan reiteradamente, podemos optar por grabar una macro para automatizar ese proceso. No más que antes del ejemplo, no sé si, por lo menos a mí me pasó esto, no sé si a ustedes les pasó, que tal como lo leímos en la teoría, las macros nos advierten que pueden ser no seguras. Claro, cuando vienen quizás de otros libros, ¿verdad? O de otros lados o de otras fuentes que nosotros no conocemos o que si ya sabemos que son confiables, no hay problema. Nosotros sabemos que no pueden ser un riesgo de seguridad. Sin embargo, Excel siempre nos advierte a que revisemos si esas macros en verdad no van a representar un riesgo de seguridad en el archivo. Entonces, a mí me apareció esto, de que Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros, porque el origen de este archivo no es de confianza, así lo clasifica Excel. Sin embargo, nosotros en nuestra práctica diaria, pues nosotros vamos como evaluando y sabemos que a lo mejor no puede representar eso. Si les aparece así, ustedes tienen que irse a la carpeta donde guardaron el archivo. Ahí les va a mostrar el archivo, ahí en la carpeta donde lo han guardado, y luego hacen ustedes clic derecho sobre el archivo, clic derecho sobre el archivo, y eligen propiedades. Van a elegir propiedades y allí van a marcar la casilla que dice desbloquear. Entonces, cuando marcan desbloquear, presionan aceptar, ya se los va a abrir como en normal. Así que si tuvieron ese inconveniente como yo lo tuve, pues hacen eso. Voy a abrir el archivo que está disponible para hoy. Y pues en mi caso, como hice ese proceso, pues ahorita pues ya no me va a representar alguno.
Espero que no tengamos ahí problemitas. En este ejemplo dice, hay una hoja desempeño en la que se muestran números, nombres, departamentos, ventas, desempeño. Hay una fórmula en desempeño. Dice que es, esa fórmula la está calculando con la venta multiplicándola por el 100% y dividiendo entre la meta que se le ha puesto al vendedor. Pero vaya, los ejemplos que tenemos en esta práctica, perdón, pero un momentito, por favor. Bien, en lo que se nos muestra en la práctica de hoy es que las macros que se ejecutan son de formato. Si me voy a la hoja de macro 1, pues aquí hay un formato, ¿verdad? De pronto hay que estar haciendo los mismos formatos, ¿verdad? Y pues este es un ejemplo. Ah, en esta hoja de macro 2 no hay nada, pero me voy a quedar en esta hoja de macro 2 y en la ficha vista está el apartado de macros y aquí dice macros y hay unas opciones de ver macros, grabar macro, usar referencia relativa. Veamos ahí en ver macros. Estas dos macros son las que trae el archivo de práctica. La que se llama desempeño y la que se llama macro-1. En esta hoja en blanco voy a ejecutar esta que se llama desempeño. Y la ejecuto con este botón. Ok, si aquí dice que se ha producido un error, tal vez pudiéramos ir a revisar, ¿verdad? Pues, ¿cuál ha sido el error? Si no, simplemente le podemos presionar finalizar. Voy a presionar finalizar y vean que ya nosotros, imagínense cuánto tiempo, si esto lo hiciéramos frecuentemente, cuánto tiempo tomaría, ¿verdad? En escribir. Es cierto, ¿verdad? Uno cuando ya hace las cosas bien repetitivamente, cada vez las va haciendo más rápido, más y más rápido. Pero por más rápido que lo hagamos, la macro todavía lo va a hacer mucho más rápido de lo que nosotros podamos hacerlo. Hay que poner un título, hay que construir este diseño de tabla, hay que ponerle bordes, color de letra, cuántas cosas tiene, ¿no? Imagínense qué tiene. Hay que escribir esto. Hay que combinar las celdas. Escribir, cambiar color de letra, aplicar relleno, seleccionar el rango y aplicar bordes. Son varias cositas. Sencillitas, pero son varios procesitos para varias, como tareas pequeñas. Sin embargo, eso se ha contemplado en una macro que ya venía incorporada. Eso hace la macro desempeño. Voy a hacer otra hoja y voy a ver qué hace la otra macro que estaba disponible. Ficha vista. Ver macros. Macro-1. Ejecutar. Es algo parecido. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí hay un texto, hay una combinación de celdas, aquí hay otro texto, combinación de celdas, aquí está la meta, ¿verdad? Que estaba aquí.
Ya, como ya la meta se sabe, se escribe de una vez, ¿verdad? 25.000 ya está escrito. Aquí ya están los números correlativos para que ni siquiera tengamos que estar haciendo eso, ¿verdad? Y pues ya. Esta no nos dio error, ¿verdad? Pero para que tengamos un poquito idea nada más. De todas formas, la próxima semana vamos a estar viendo bastante, bastante código de Visual Basic. Solo le vamos a ir a dar una breve mirada en este momento. Voy a volver a ejecutar esa macro que dio un aparente error. Por eso me vine a otra hoja. Voy a ejecutar esta macro desempeño. Voy a presionar aquí donde dice depurar. Y este es el código que automáticamente Excel le asigna las macros. Voy a maximizar esto. Mire todo el código, ¿verdad? Que hizo automáticamente Excel y que nosotros ni por ser que escribimos todo eso, ¿verdad? Hay unos códigos que Excel los asigna porque él ya tiene como sus propios códigos que utiliza para cada cosa. Pero vean acá, dice general aquí. ¿Cómo se llama la macro? Se llama desempeño. Aquí está. Las palabras en azul son las palabras reservadas del programa de Visual Basic que viene incorporado en Excel. Entonces, sub es como el no, como nosotros así le llamamos a la macro. Ah, aquí, ok, dice Visual Basic. Entonces, ese procedimiento, para Excel es un procedimiento, se llama desempeño. Los textos que están en verde no son tomados en cuenta para la programación. No afectan. Es nada más para ubicar al programador. ¿Qué hace el código siguiente? Y aquí, por ejemplo, dice que lo que hace es seleccionar el rango de B1 a F3. Eso fue lo primero que se hizo en la macro. Se seleccionó el rango de B1 a F3. Si yo me voy aquí a este icono de Excel, en este icono de Excel regreso al archivo, y lo primero que se hizo es que se seleccionó de B1, justamente lo que está combinado, vea, se seleccionó primero, lo voy a descombinar, no sé si existe eso, pero descombinar. Y lo primero que se hizo fue eso, ¿verdad? Seleccionar de B1 a F3. Y de allí se aplicó el combinar y centrar. Voy a irme nuevamente al código y me voy aquí a vista, ¿verdad? Y bueno, aquí no me puedo ir directamente al código, sino que tengo que, aunque voy a ver macros, y también aquí me puedo ir de este lado. Estoy en la macro de desempeño, modificar. Eso fue lo primero que se hizo. ¿Y qué se hizo en esa selección? Después de seleccionar, ¿qué se hizo? Se alineó al centro, se alineó abajo, porque automáticamente eso es lo que hace. El texto, este grab text, aquí es como hay muchas palabras en inglés, ¿verdad? Que si somos bilingües ya la hicimos. Si no somos bilingües, a veces nos va a costar un poquito. Orientación del texto, no hay. En el texto no tiene aplicada una orientación, un índice, niveles, no hay como celdas unidas, dice. Hay algunas cosas que ya en sus procesos, ¿verdad? Como recuerden que nosotros solo hacemos clic y aplicamos negrita, pero dentro, por debajo. Ahí hay un código que se le ejecuta que nosotros desconocemos completamente. Solo hacemos clic en los botones y hacen lo que se quiere, pero eso, cada botoncito está programado. Que yo le aplico un color, se genera un montón de código por debajo que nosotros ni lo vemos. Y aquí, por ejemplo, se termina, dice un ciclo, si se puede llamar así. Y luego viene todo lo demás que se hizo en esa macro, que aquí pareciera que hay una combinación de selecciones.
Aquí se activa una celda, dice, donde se escribe este texto. Se hizo clic en la celda G7. Todo eso se hizo a medida se fue grabando la macro. Se seleccionó toda una columna y el ancho de la columna es de 3.14 de la columna A. El ancho de la columna B es de 25.29. Después se hizo clic en la celda B6 y se escribió esto. Después se hizo clic en la celda A6 y se escribió número. Después se seleccionó toda la columna A y se le cambió el ancho a 5.57. Claro, nosotros en una macro, como se ejecuta tan rápido que nosotros, eso ni siquiera lo vemos a qué horas lo hace, ¿verdad? Pero en el momento de grabarlo, pues nosotros sabemos del proceso. Se activó la celda D6, se escribió desempeño, se seleccionó el rango F15 a F16, se activó la celda F16, se cambió el ancho de la columna D por 16.57. A lo mejor esto ni se escribió en la macro. Que uno diga, ah, voy a escribirle 16.57. Acuérdese que nosotros podemos ajustar el ancho de la columna manualmente sin nosotros estar escribiendo un número específico. Excel solo va calculando y nosotros no nos damos ni cuenta de eso. Se selecciona la celda de 6 y bien, viene todo lo que se hizo, pero dice que esa macro está dando error justamente donde está señalado. Ahí se vino, si se fijaron cuando hice clic en depurar, de una vez me vino a marcar a dónde estaba el problema del proceso. Lo que pasa que dice aquí que hay una hoja que se llama macro. Pero si yo me vuelvo a Excel, aquí en el icono de Excel que está aquí de este lado, hay ninguna hoja que se llame macro. Esta se llama macro 1, esta se llama macro 2. Y por eso es que dio el error, fíjense. Voy a ir otra vez a macros, ver macros. En esta macro desempeño, modificar. Y aquí en donde nos mostró el error, ¿verdad? Entonces lo que hace es que dice que está seleccionando la hoja macro, pero como no está ahí, y por eso ese es el error, ¿verdad? Que nos ha dado por lo menos en este momento. Y todo lo demás que viene. Claro, esa macro termina aquí. Ahí termina el procedimiento de la macro que se llama desempeño. Y aquí inicia, esta macro es parecida, si se fijaron, es parecida. Esta que se llama macro guión bajo 1, recuerde que las macros tampoco deben llevar espacios en blanco. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué se hizo primero al grabar la macro? Se seleccionaron las celdas de A1 a F3. Y sucedió algo parecido a lo anterior. Y hace todo eso. Todo lo que se hace se va grabando. Y ahí termina la macro 1. Voy a regresar. Aprovechando que tenemos este formato, vaya, aprovechando. Y digamos que estas son las cosas que hay que ir llenando, porque si esto es rutina, por eso es que se ha generado esta macro, ¿verdad? Así, por ejemplo, nos lo dieron en la práctica. Es bien parecido, pero si me vengo aquí, nombre, desempeño, venta, departamento, nombre, departamento, venta, desempeño. Nombre, departamento, venta, desempeño. Nombre. Va. Quizás me voy a quedar con esta. Y aquí en el desempeño ya está la fórmula, ¿verdad? Que se va a necesitar.
asumiendo que esta es una tarea repetitiva que hay que estarla llenando, ¿verdad? ¿Cómo se llama el vendedor? ¿En qué departamento vendió? ¿Cuánto vendió? Y ya tenemos la fórmula. Entonces, como hay que estar llenando, podríamos nosotros hacer una macro si quieren para eso, ¿verdad? Este dijimos que íbamos a ocupar. Solo quiero ver los departamentos. Acuérdese cómo hacemos, ¿verdad? Para saber, ahí están repetidos los departamentos, pero acuérdese que yo puedo venir acá y con la fórmula, no, aquí, en esta hoja 1, aquí yo puedo decir la función únicos, como para saber qué departamentos son, ¿verdad? De esta matriz. Yo presiono Enter. Vale, aquí ya solo copio y pego valores, ¿verdad? Esto lo hice nada más para saber en verdad cuántos departamentos son, ¿verdad? Y esos mismos escribir. Entonces, digamos que para este ejemplo, vamos a ir, yo quizás me voy a eliminar estas para el ejemplo que vamos a hacer nosotros, para nuestra propia macro. Voy a hacer clic derecho, eliminar. Voy a eliminar estos. Voy a eliminar ese número. De momento lo puedo eliminar y después quizás podemos hacer lo de asignación de números. Voy a seleccionar los encabezados, los copio y los voy a pegar aquí, pero en vertical. Entonces voy a hacer un clic derecho pegado especial este, el de transponer. Aquí solo voy a hacer una alineación. Y aquí, por ejemplo, puedo ir escribiendo, ¿verdad? Nombres. Lo que queremos conseguir es que a través de una macro nos vaya pasando lo que vamos a ir escribiendo aquí, aunque ahí estamos en mal puesto, porque me voy a llevar todo esto mejor para arriba, para acá. Porque lo que con esta macro lo que va a ir haciendo es que lo que vayamos escribiendo aquí lo va a ir pasando para acá. Pero antes de hacer eso, voy a hacer una macro así sumamente parecida y una macro así más en pequeño. Digamos que aquí voy a escribir curso de Excel avanzado. Horario de 9 a 10. Pero antes, ahorita no estoy haciendo macros ni nada, solo voy a hacer un ejemplo así, así como sencillo. Voy a poner aquí y vale, digamos que eso va a tener una macro. Que este inglés corporativo va a ser más grande. Ahorita no estoy grabando nada, solo es como yo quisiera que se ejecutara la macro. Esta letra más grande, en negrita. Esta que vaya en cursiva y que vaya igual en negrita y que tenga un color de letra diferente. Y esta que esté en negrita también y tal vez un color naranja. Este.
porque me están doliendo los ojos, pero vale, lo vamos a dejar así, digamos. Va, digamos que eso es, claro, nosotros podemos decir, pues si eso lo quiero todas las veces, yo solo copio, ¿verdad? Vengo a copiar y me vengo a la hoja y me vengo a pegar y ya, ¿y cuál es el problema? Ahí no ha ocurrido mayor, así como la gran cosa, ¿verdad? Entonces, esto mismo le voy a borrar el formato. Voy a borrar el formato, voy a borrarle todo, digamos. Voy a borrar formatos y le voy a borrar contenido. Porque ahora sí voy a comenzar a grabar la macro. Tengo que estar bien clara de lo que quiero que haga, ¿verdad? Entonces, como yo lo que quería es que escribiera lo que acabo de escribir, que le aplicara el formato que quiero que le aplique. Entonces, me quedo ahí en la celda G1, ¿verdad? Y comienzo a grabar la macro. ¿Cómo empiezo a grabar? Ahí estábamos en vista. Y vamos a seleccionar. ¿Qué dice aquí? Grabando en ninguna macro. Voy a irme aquí a archivo, solo voy a verificar algo. Está como libro habilitado para macros. Parecer esta macro está ejecutándose todavía. Voy a hacer clic aquí en este botón donde dice restablecer. Y me voy a volver aquí a Excel. Y eso era lo que no me estaba activando, grabar macro, porque el proceso de esta macro, o sea, todavía se estaba procesando a pesar de que no estábamos viendo nada. Pero se acuerdan que dio un error, entonces por eso es que todavía estaba en ejecución. Pero le dimos aquí restablecer y pues ya finalizó el proceso. Aquí en macros, grabar macro, que es lo mismo venirse a este botón que está acá en la barra de estado, donde está listo. Hay un botoncito que tiene como ahí un rectangulito y un icono de récord, ¿verdad? De grabar. Entonces, es lo mismo, ya sea que lo es el mismo icono que está acá, es el mismo icono que está aquí. Lo podemos hacer de los dos lados. De cualquier lado podemos empezar a grabar la macro. Entonces, comienzo a grabar todo lo que dice en la breve ayuda, que los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar. Todo lo que haga dentro de la grabación, obviamente se va a quedar guardado todos los procesos. ¿Qué es lo que graba la macro? Graba clic, graba selecciones. Eso es lo que graba, ¿verdad? Comienzo. Y me pide un nombre. Como lo que estoy haciendo es un formato de encabezado. Eso es lo que quiero hacer. Entonces yo puedo decir formato encabezado sin espacio en blanco. Puedo asignar una tecla de método abreviado o no. Quizás es saludable no asignarle teclas de método abreviado porque en eso de que Excel tiene casi que todo el abecedario ocupado, incluso con la combinación de Control Shift, a menos que usted ya esté bien claro, ¿verdad? De que usted quiere un método abreviado y por ejemplo, porque si aquí yo le pongo Control G, lo que va a hacer es que me va a reemplazar mi macro con el control G de guardado de Excel. Entonces le va a crear conflicto. O sea, ya no le va a funcionar el control G para guardar, sino que le va a funcionar para su macro.
Pero ahí usted decide, ¿verdad? Yo generalmente yo mejor no le asigno método abreviado. Aquí si ustedes quieren, y aquí lo mismo, ¿verdad? Ustedes quieren usar su macro en este libro, ¿verdad? O en otro libro, o en todos los libros de macros personal. Aquí le pone una descripción, si quieren también, ¿verdad? Es opcional. Esta macro lo que hace es aplicar formato de encabezado, por ejemplo. Cuando ya presiona, así se llama mi macro, tiene que nombrarse algo que se asocie con lo que vamos a hacer. Al presionar aceptar, me comienza a grabar y se va a fijar usted que este icono que está aquí en este lado, aquí en esta esquina, va a cambiar a un cuadrito, ¿verdad? Que eso va a indicar que estamos grabando. Cuando ya vean ustedes, ahí está el cuadrito. Y si yo dejo el puntero ahí, me dice lo que está haciendo. Se está grabando una macro en este momento. Y si ya quiero detener la grabación, pues la detengo. Y nos va a comenzar a grabar todo lo que yo voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a escribir todos los errores que cometa, los está guardando. Inglés corporativo. Sin embargo, en la ejecución ni se nota. Enter. Curso de todo lo que estoy haciendo ahorita. Excel lo está guardando. Excel avanzado, horario. Enter. Y vengo, ¿verdad? Con la configuración. Esta la quería más grande. Este con negrita, este color, cursiva, y esta con. Hasta allí llega la grabación. Ya no voy a hacer nada más. Voy a detener la grabación haciendo clic en el cuadro. Mi macro se ha guardado. Vamos a ver qué ocurre. Fíjense que yo me quedé en la celda G1. Ahí empecé a grabar. Hay que tener bastante cuidado con eso porque si yo ejecuto aquí la macro, pueda que no vea ninguna diferencia, pero vaya, voy a hacer algo, voy a borrar. Y me voy a quedar en otro lado, en otra celda. Si voy a vista. Ver macros. Mi macro fue esta, formato encabezado. Ejecutar. Fíjese lo que hizo. Yo me quedé aquí. Porque la macro, fíjese que eso es un error. Cuando uno comienza a grabar macros, uno no tiene que incluir una selección. ¿Por qué me trajo este texto para acá? Porque yo allí me quedé y allí ejecuté la macro. Porque cuando yo comencé a grabar, hice clic, o sea, ya estaba grabando. Cuando yo hice clic acá, entonces, o ya estaba previo a la grabación, entonces, ¿qué hizo la macro? A donde me quedé, allí me va a poner el inglés corporativo. Entonces, hay que, como, sobre todo en las selecciones, ahí es como de tener bastante cuidado en las macros, ¿verdad? ¿Dónde estamos situados? Y dentro de la macro decir a dónde queremos que se ejecute el primer proceso. Porque si, por ejemplo, yo me voy a macros, vamos a ver macros. Macro que se llama formato encabezado, modificar. Vale. El nombre que nosotros le asignamos, ya para Visual Basic es un procedimiento. Esto lo deja comentado cuando encontremos textos verdes. No afectan la ejecución de la macro. Pero miren lo que hace la macro. Fue lo primero. Este es un error. La celda que esté activa, o sea, la que esté activa, es decir, que si yo me quedo en cualquier otro lado, allí, esa celda que esté activa previamente antes de ejecutar, allí va a escribir inglés corporativo.
pero luego dice que se fue a G2, que es exactamente, y ahí sí, ya, allí la queríamos, digamos, ¿verdad? Ahí queríamos el texto. Se seleccionó la G2 y se escribió esto. Entonces aquí, como no hay una dirección, entonces por eso, ah, ok, en la celda donde esté, en la celda que se activa, escribamos esto. En la celda G3 se escribe esto. Y luego viene, en la celda G1, ya fue donde ya, mire, mire los clics que hice yo. Primero hice un clic para cambiar tamaño 11, pero como le di otra vez clic porque quería la letra más grande, me hizo otra línea de código. Le apliqué negrita, bold, true. Le cambié el color a este código de color, de fuente. Va, por lo menos ahí termina como este procedimiento. De ahí, ¿qué hice con la G2? Es decir, aquí hubo un salto de celda. Ya vamos con la celda G2. Le apliqué una negrita. Seleccioné un código de color. Y aquí lo mismo. Seleccioné la letra cursiva. En la celda G3 cambié el color de la letra y le puse negrita. Esto es todo lo que hizo y nosotros ni siquiera supimos, ¿verdad? Simplemente grabó pues lo que nosotros le indicamos que grabara. ¿Ya? Y regreso. Pero bien, yo les decía que qué sucedería si nosotros quisiéramos escribir aquí los datos y trasladarlos de aquí para acá. ¿Qué sería el procedimiento normal? El procedimiento normal es que escribimos, ¿verdad? Diego, departamento 3, ventas 10.000. Y le voy a escribir. Desempeño. Ah, esto no, esto ya lo calcula, ¿verdad? Esto no lo vamos, voy a eliminar esta celda. Claro, no se le mira tanta dificultad porque solo son tres cosas, ¿verdad? Pero a veces hay que hacer muchas más cosas. Entonces queremos que solo nos llene eso, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Haríamos que esto lo copiamos. Aquí tenemos que la macro va a funcionar así. Tendríamos que ir insertando una fila. Desactivar el copiado porque lo primero es esto, insertando una fila. Le vamos a quitar ese relleno que está ahí sin relleno. Y vamos a seleccionar estos datos, los vamos a copiar y vamos a seleccionarlos de aquí. Clic derecho, transposición, ¿verdad? Eso es lo que queremos que vaya haciendo, pero la fórmula igual me la tiene. La fórmula la podemos igual copiar luego, ¿verdad? Pero digamos que queremos que haga eso. Tenemos que ordenar los procedimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Escribir los datos acá. Venir a abrir aquí un espacio, a insertarnos una fila. Quitar ese relleno. Venir a copiar aquí. Venir a pegar aquí una transposición. Eso es lo que quisiéramos que hiciera. Y las macros, para no venir a ejecutarlas siempre de aquí, ¿verdad? Que tenemos que venirnos a vista, tenemos que venir a macros y ver las macros y cuál era, porque aquí, porque solo están esas tres.
Pero hay ocasiones en las que aquí hay una gran lista de macros. Y como para venir a buscar, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba esta? ¿Cuál es la macro? ¿Y qué es lo que hacía? Entonces, algunas veces lo que se hace es colocar como botoncitos, ¿verdad? O que parezca botoncito, algo que diga aquí guardar o algo así, ¿verdad? Entonces se inserta la forma, esta es una forma, ¿verdad? Ustedes pueden elegir cualquier icono aquí. Y vamos a elegir, por ejemplo, un rectángulo de esquinas redondeadas. Y vamos a escribir aquí, vamos a tener aquí como un, que parezca botón, ¿verdad? Y le vamos a decir que guarde, que diga guardar, y si aquí dice guardar y si se presiona guardar, que se pase esto para acá. Voy a hacer doble clic. Voy a escribir guardar. Esto ya va a su gusto. Esto usted lo puede dejar bonito, ¿verdad? Con su creatividad. Lo voy a centrar. Y el formato de forma para degradado, si quieren. Esto solo es cuestión de apariencia. Entonces, lo que se pretende es que cuando se haga clic ahí, ¿verdad? Lo voy a hacer más. Que cuando se haga clic aquí, se haga lo que aquí, solo por cuestión de formato, le voy a. Después de eso ya podemos hacer otra macro solo para eso, ¿verdad? Para los estilos y eso, pero le voy a dejar sin borde para que no se vea tan mal eso ahí. Simplemente también aquí le podemos aplicar borde, ¿verdad? Porque ya ven lo que pasa. Le aplicamos bordes aquí, esas cuestiones de formato, y ya ustedes se las pueden ir como viendo más detenidamente. Entonces, esto tiene que estar en blanco y tiene que estar en esta posición para volver a escribir el siguiente nombre. Lo voy a volver a hacer. Vamos a poner aquí. Jennifer. Aquí si quieren hasta podemos hacer una lista para no estar escribiendo, ¿verdad? Datos, permitir lista y que el origen sea pues lo permitido, ¿verdad? Y ventas. Entonces, en el momento que se presione guardar, se debería de venir a ubicar aquí. ¿Qué va a suceder? Lo voy a hacer otra vez. ¿Qué debería de hacer el guardar? Debería de venir a insertar una fila aquí, quitar el relleno, enviar estos datos, clic derecho, transposición. Y debería de borrar esto. La macro de una vez debería de hacer eso y ubicarse para el siguiente registro. Estando claro del proceso, vamos a guardar ya la macro entonces. Primero voy a empezar, voy a hacer el registro, ¿verdad? Voy a escribir Jenny. Ahora viene la grabación de la macro. Voy a iniciar. Aquí, ¿verdad? En este icono que está aquí podemos iniciar la macro. Hago clic. Me pide el nombre de la macro y quizás esta macro que se llama, se puede llamar guardar, ¿verdad? O agregar como
Un nombre que asocia a la tarea que va a hacer. Se va a llamar la macro guardar, aceptar. Desde el momento que aparece este cuadro aquí en la barra de estado, ya va a comenzar a grabar todo lo que haga, los clics, las selecciones y todos los cambios que haga. ¿Qué va a hacer? Va a insertar una fila, le va a quitar el relleno, seleccionará los datos, copiar, transposición, va a borrar estos datos. Y se va a ubicar allí. Allí va a terminar la macro. ¿Ya? Detener la macro. Y en este momento es una forma, ¿verdad? Es una simple forma con un texto. Clic derecho. Asignar macro. Y la macro se llama guardar. Aceptar. Entonces, claro, ahorita, si yo me posiciono sobre él, ya aparece una manita. Que si yo hago clic, ya agregó, porque lo que pasa es como no había nada, pero la macro ya se hizo. Ya se está ejecutando. Entonces, sí, yo escribo aquí otro nombre. Voy a escribir. Catering, apartamento, muebles y 8000. ¿Verdad? O agregar si quieren, ¿verdad? Y se agregó, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos. Y así podemos ir haciendo, ¿verdad? Creando como nuestro propio formulario. Voy a agregar otro. Katia. Guardar. Ya se nos viene para acá, ¿verdad? Y de esa manera podemos nosotros cómo hacer. Ese es un ejemplo de una para introducirnos a las macros, ¿verdad? Es un ejemplo de macro. Aprovechándonos también de esta tabla, podríamos hacer lo siguiente. De pronto queremos como hacer nuestros propios filtros, ¿verdad? Claro, hacer filtros, si yo presiono Control Shift L, yo los filtros ya los tengo, ¿verdad? Y yo digo, ah, es que quiero solo electrodomésticos. Y ya, pues ahí ya tengo los electrodomésticos y así como sin ningún problema, ¿verdad? Ahí nos abarca total, pero vaya. Pero nosotros podemos hacerlo mediante un botoncito, ¿verdad? Yo le voy a quitar los filtros. Y los filtros me voy a ir a desactivar el filtro. Porque pronto podemos, aprovechando que tenemos como, vaya, vamos a insertar otra forma si queremos. Forma. ¿Qué podemos decir? Que sea ese, ¿verdad? El doble clic, ¿no? Presionar, que solo queremos ver juguetes. Eso es solo cuestión de forma, centro el texto. Le puedo cambiar el tipo, solo es cuestión de forma.
Imagínense que yo quiero que al presionar, ahorita es un simple cuadro de texto. Eso es un simple cuadro de texto. Recuerde que se convierte en un aparente botón cuando asignamos una macro. Clic derecho, asignar macro. Claro, aquí me pide cuál es la macro que quiero, qué quiero conseguir con esa macro. Filtrar solamente el departamento de juguetes. Eso es lo que quiero nada más. Entonces, voy a hacer la macro. Puedo hacerla como lo hicimos, ¿verdad? Así, yéndonos a vista o simplemente yéndonos de este lado. Clic derecho, asignar macro, va a llamar filtro juguetes. Así se va a llamar mi macro, filtro juguetes. Grabar. Filtro juguetes, aceptar. Ya se está grabando todo lo que haga en este momento, pues lo que es lo que voy a hacer. Para empezar voy a aplicar un filtro, me voy a ubicar aquí si quiero dentro en el departamento. Control Shift L, que es el método abreviado. Control Shift L, ya están los filtros. Y como solo es para juguetes, ¿verdad? Voy a dejar solo juguetes marcados. Aceptar. Ya me lo filtró. Hasta ahí, solo eso hace la macro. Solo eso hace. La voy a detener. Ahora voy a seleccionar toda la tabla. Voy a borrar este filtro. Y ahora vean que cuando ya tiene una macro asignada, pues ya aparece el puntero en forma de mano. Digamos, hago clic en otro lado, presiono el botón. Y justamente me filtra lo de juguetes. Ahora necesitaríamos tal vez un botoncito, ¿verdad? Que nos borre el filtro. Lo que se puede hacer es copiar, pegar, ¿verdad? Ahí le di copiar, control V y le vamos a poner aquí, mostrar todo, tal vez aquí lo voy a dejar. Por si la idea es que ir poniendo los botoncitos de categorías o departamentos aquí, ¿verdad? Entonces ahí le voy a decir, borrar filtro, tal vez. Borrar filtro. Borrar todo, qué sé yo, algo que se entienda. Voy a quitar aquí un poquito para que quepa. Esto ya llevaría otra macro, ¿verdad? Le voy a quitar el vínculo a esto, ¿verdad? Y si no, pues me voy a asignar una macro. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Ahorita es una copia de esto, hace lo mismo, ¿verdad? El borrar filtro hace lo mismo porque es una copia, pero tiene que ser una macro diferente. Para que el borrar filtro funcione, tiene que estar así. Voy a comenzar a guardar la macro. Clic derecho, asignar macro y le voy a poner que esta macro se va a llamar mostrar todo. Grabar. Mi macro se llama mostrar todo, aceptar. ¿Y qué va a hacer esta macro nada más? Mire, ya está grabando. ¿Qué va a hacer la macro? Solo venir a borrar el filtro. Aquí, borrar filtro. Vaya, ya estuvo. Eso es lo único que va a hacer esa macro. Voy a detener. Entonces, si presiono juguetes, me muestra juguetes. Si presiono borrar filtro, me muestra todas los registros. Esos son ejemplos de tantas macros que ustedes pueden hacer, de tantos procesos repetitivos que ustedes pueden practicar, ¿verdad? En su vida práctica. Bien, voy a llegar hasta acá y los espero la próxima semana. Sería nuestra última semana. Muchas gracias y que puedan descansar. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.